you want out of life, right? Of course you do. But what if life takes a detour? Would a loved one be able to honor your wishes? Sí. Okay, ya estoy grabando, no me había dado cuenta. Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de MariaImeldaCardona.com. Es que se escucha un ruido. Okay, ahora sí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de MariaImeldaCardona.com. Y hoy quiero hablarte sobre, este es mi nuevo libro, que se llama Lo que nadie te contó sobre tus metas. Es muy importante el tema de las metas. Lo que pasa es que esto no lo enseñaron en la escuela, no nos enseñaron a definir qué queremos en esta vida, qué vinimos, eso no nos lo enseñaron. Entonces, digamos que lo que estamos aquí es para sobrevivir. Entonces, existe 7 errores que se cometen al momento de fijar las metas. Entonces, yo quiero hablarte de esos errores, pero hoy especialmente te voy a hablar de un error. Y ese primer error que está aquí en el libro lo puedes conseguir en Amazon. Para los que estén interesados en conseguir el libro, lo pueden conseguir en Amazon y se llama Lo que nadie te contó sobre tus metas. Autora María Imelda Cardona. Ok, entonces vamos a empezar con el error. Son 7 errores, pero hoy vamos a trabajar uno en especial y es el error número 1. Ok, el error número 1. Desperdicias tiempo y energía. Desperdicias tiempo y energía. Me gustaría que si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren, pues, hacer un poquito más interactivo esto, entonces me encantaría que me colocaran el comentario. También les pido el favor de que me digan si me escuchan bien, porque a veces me pasa que de pronto hago los videos y no sé si me están escuchando bien. Entonces solamente me colocas, por favor, si te estoy escuchando bien y eso es todo. Y muchas gracias. Entonces, una de las cosas es desperdicias tiempo y energía. Ese es para establecer las metas. Es necesario tener toda la energía y tener toda la disposición con el fin de llevar a cabo la meta. La pregunta es, ¿por qué desperdicias el tiempo? Porque estás haciendo muchas cosas a la vez y no te concentras. Yo te hago una pregunta y me gustaría que también me respondieras. En lo único que nosotros somos iguales, todos, la gente está conectada, 10 personas están viendo tu video en este momento. Oh, gracias. Ok, muy amables. ¿Están conectados? Sí, ya me dicen que están conectados. Ok, perfecto. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre el pobre y el rico en cuestiones de tiempo? Te hago esta pregunta en cuestiones de razas. Está la raza negra, está la raza asiática, está la raza americana, está la raza latina, está la raza mongola, está la raza japonesa. ¿Vos ves diferencia entre razas? Sí, de color, de cabello, de textura, de forma, sí. Pero te hago una pregunta. ¿Vos ves diferencia en el tiempo? O para el mongolo, o para el japonés, o para el chino, o para el americano, o el negro, el tiempo, a ellos les dan más tiempo que a nosotros. ¿No? ¿Cierto que no? Entonces, si en lo único que somos iguales, hay una igualdad, y en lo único que hay igualdad en este mundo, es en el tiempo. Gracias a Dios. No. Me encanta saber que por fin yo tengo una igualdad. Y la única igualdad que hay entre pobres y ricos es el tiempo. El error número 1 que se comete al momento de fijar las metas es que desperdicias tiempo y energía. Me gustaría mucho que
Hay una pregunta que siempre hacen y es, Marimel, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está el dinero? Es que yo me levanto y trabajo 24 horas al día y trabajo mucho y tengo mucho trabajo y no sé, no consigo lo que quiero. ¿Sabes por qué no consigues lo que quieras? Porque estás haciendo mucho trabajo, pero no hay un objetivo, no hay una visión, no hay una meta, no hay un enfoque. Esa es la razón, porque desperdicias 24 horas de regalo que te dio Dios, la vida, tu ser superior, como usted lo quiera llamar, no quiero entrar aquí en cuestiones de religión. ¿Qué haces con esas 24 horas al día? Entonces, yo te invito a que te hagas esas preguntas. ¿Dónde está la riqueza realmente? Y a propósito de eso, es un seminario que voy a hacer el día aquí en este, por aquí tengo el flyer, está en Facebook, aquí está en Facebook, dice Taller Financiero Presencial, donde voy a hablar dónde está la riqueza. Y también me gustaría llamarte la atención, este libro es básico, es lo más fácil que he podido hacer, lo más simple para leer, prácticamente es un manual, esto lo lees, de verdad este libro lo puedes leer en un día, no se necesita mucho tiempo para leerlo, lo que se necesita es entenderlo y comprenderlo, e interiorizar cada error. Es, ¿qué hago yo con el tiempo? Por favor, si este video, el único mensaje que te queda es ese, preguntarte qué hago yo con el tiempo, pues te invito a que lo evalúes, porque una de las cosas que voy a mostrar es dónde está la riqueza, ¿sí? Ese es un seminario que voy a hacer el 30 de abril, aquí es un seminario presencial, aquí en el estado de New York, en el estado de New Jersey, en el área de Newark. La dirección, te la dejo debajo de este video y también te voy a colocar debajo de este video el flyer para no concentrarme en el punto. Ahí hay una pregunta que yo siempre me hago. ¿La riqueza es heredada o la riqueza es, la puedo adquirir? ¿La pobreza es heredada o la pobreza la puedo adquirir? Pero cuando me doy cuenta de este error, y voy a volver a leértelo, dice, el error número uno, dice, para establecer metas es necesario tener toda la energía y la disposición para llevar a cabo esa meta. La pregunta es, ¿por qué desperdicias tiempo? ¿Por qué haces tantas cosas a la vez? ¿Por qué no te concentras en una sola cosa? ¿Qué haces durante? Dios te regaló 24 horas por día. Solamente tengo 24 horas al día. Este mundo es un paraíso. Si lo ves desde el disfrute, yo vine aquí solamente por el día de hoy. Mañana no sé si voy a venir, no sé si voy a regresar. Entonces, si yo solamente pienso que tengo un día para vivir y tengo 24 horas, de las cuales 8 duermo, porque me tengo que, como decimos, me voy a descansar y vuelvo a este paraíso, vuelvo a este jardín, vuelvo a este maravilla de tierra. Entonces, ¿qué hago yo durante esas 16 horas? Te invito a tomar papel y lápiz y conforme voy haciendo la pregunta, vas respondiendo. Esto es con el fin de crear conciencia y reevaluar si estás haciendo muchas cosas a la vez. De esta forma se irán analizando cada uno de los errores y al final sabrás a ciencia cierta si estás cometiendo o no este error. En este momento son las 2 y 20 de la tarde. 2 y 20 de la tarde. ¿Qué has hecho el día de hoy? Viniste al paraíso. Es como yo sabes que te invito a que
Todo esto lo encuentras en el, no todo lo que estoy diciendo en el video lo encuentras en el libro. Encuentras en el libro, digamos, la técnica para hacer todas las metas. Pero ya, digamos, queriéndote explicar mi punto de vista, es, y cómo yo veo la vida, es Dios, cada día que yo tengo aquí en esta tierra, para mí es un regalo. Y si yo tengo un regalo de 24 horas, donde duermo 8 y me despierto y sé que este día de hoy solamente tengo 16 horas. Si yo me levanto cada día con un propósito y digo, ¿a qué desperté? ¿A qué vine? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? A veces me dicen, Marimel, es que usted es muy profunda, es que esas preguntas uno no las hace porque mantiene uno mucho afán. Y entonces, claro, hace tantas cosas a la vez, se termina el día que hiciste. ¿Estás feliz? ¿Realmente a qué viniste a este mundo? ¿Viniste a ser feliz o a ser una máquina? Que inclusive ahora tengo un tema que es muy interesante, que es, somos unas máquinas moleculares, somos unas máquinas, unos esclavos de trabajo, unos esclavos de una cantidad de cosas, pero el problema no es el sistema, el problema no es la economía, el problema no es la religión, el problema eres tú. ¿Qué haces con las 24 horas que tienes que te regaló Dios hoy? No más, esa es la única. Te invito a que compres el libro y te invito a que lo leas. La verdad es lo más fácil que yo he podido hacer, porque si no haces esto, si no haces tus metas, si no planeas tu día, yo no te voy a hablar de 30 años en el futuro, porque a veces yo misma hasta me enredo cuando a veces digo, ¿qué voy a hacer los próximos 30 años? Y tengo 50, y cuando tenía 30 dije, ¿qué voy a hacer a los 50? Y me la pasé pensando en el futuro. Eso es un error. Pensar mucho en el futuro hace que hoy, el día de hoy, no disfrutemos el proceso porque siempre estamos pensando en muchas cosas a la vez. Ese es el error número uno. Te invito a que descargues el libro. También te voy a dejar debajo del video el link del libro. Lo que nadie te contó sobre tus metas, me dejas comentarios porque estoy escribiendo el próximo libro, que el próximo libro te voy a hablar sobre cómo recodificar. Muy cierto, sí, señor, sí, Arellana. Te voy a el próximo libro, mira, esta es una parte, aquí estoy escribiendo mi próximo libro y mi próximo libro habla sobre lo que es el futuro. Todo en la vida es posible, todo. Tú puedes inventar tu futuro, tú tienes el poder, tú tienes la herramienta, tú es como decirte, tú eres un creador, un co-creador del universo. Pero para poder ser co-creador del universo, tenés que empezar a crear conciencia de cuáles son los errores que la mayoría de las personas cometen. El error número uno es no desperdicies tiempo y energía, pero esto es básico para el siguiente libro, que es Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, estoy escribiendo ya el otro libro, pero para eso necesito también ayudarte y educarte para que puedas realmente empezar con el primer paso, que es todo sobre las metas. Bueno, para terminar este video, te invito a que seas parte de mi grupo. Te invito a voy a formar un grupo de solamente de 10 personas, porque trabajo con ellos de una manera personalizada. Es un grupal, es un mastermind grupal, donde vamos a trabajar solo con 10 personas. Voy a trabajar un mastermind grupal de 1 hora semanal. Si estás interesado en hacer parte de mi programa, entonces por favor déjame un mensaje aquí, mensaje de texto, o entra a marimeldacardona.com y vamos a hacer un programa de 3 meses, 1 hora semanal. Entonces son 12 semanas donde vamos a trabajar todo lo que nadie te contó sobre tus metas y ahí vas a descubrir muchísimas cosas. Una inquietud, ¿cómo hago entender a mi pareja
que piense en el futuro, o sea, para la vejez. Ay. Primero, señora Orellana, le voy a contar una cosa. Lo más importante, señora Orellana, es que no convenzas a nadie. ¿Sabe a quién debe convencer? A usted misma. Cuando usted se convence a usted misma y trabaja por usted y la ven tan enfocada en usted, las demás personas es como si se alinearan en su objetivo. Pero lo más importante es empiece usted a planear su vida, a tener un objetivo, a verse más contenta, a verse más feliz. Cuando vos te ves y te sentís más feliz con lo que haces y te sentís como realizada, entonces la gente te ve y te dice, usted tiene 50 años y dónde están que yo no los veo y usted cómo está, ay, qué energía tan agradable y qué rico y el otro entonces con el dolor de espalda, con gafitas y así bien chonchito, entonces cuando te ven que la vejez y que la vida no te pasa es porque estás trabajando dentro de ti. Entonces la gente te va a preguntar, señora Orellana, ¿usted qué es lo que hace? Que la veo cada día más linda, que la veo cada día más reluciente. Y cuando te pregunten, entonces no tienes que convencer porque la gente ya se acerca, es para saber cuál es tu secreto. Si tienes alguna inquietud o si quieres ya, digamos, una ayuda extra, pues entonces ya me contactas por acá por mensaje privado y pues yo te puedo dar una hora, digamos, de coach personalizado para que podamos entender de pronto cuál es el afán de querer convencer a alguien. ¿Será que no estás convencida vos misma? Te pregunto, si me podés responder. Y si no, pues lo importante en este caso, cuando nosotros tenemos la pareja, pues yo también tengo mi pareja. Te cuento que mi esposo es mexicano, yo soy colombiana, de Medellín, vivo en Estados Unidos. Y mi esposo es. Ok, yo sí que. Y mi esposo es mexicano. Y te cuento que al principio. Y no, nosotros, yo hacía, digamos, como mi enfoque, pero hoy por hoy ya estamos los dos en la misma línea, pero más es por el ejemplo, por lo que él ve en mí. Y ahora yo ya tengo 50 años y hace 15 años, pues somos pareja. Mi pareja es la que nunca realizó, mi pareja es la que nunca realizó metas. Ok, sí, está bien. Ella nunca realizó metas, pero en la medida en que vos tengas claridad de lo que vos querés, entonces eso se le va transmitiendo a la persona por ejemplo, como por irradiación, algo así, sí, me hago entender. No tenés que convencerlo a él. Lo importante es. Por ejemplo, te voy a contar, aquí en este país, cuando yo llegué, pues cuando uno llega, no llega con papeles, ¿sí? O sea, soy colombiana, entonces soy indocumentada en Estados Unidos. Pero una de las cosas que hizo que yo fuera ciudadana americana fue poner las metas. Ahora, ese fue mi propósito. Pero en el camino de la vida, cuando las personas ven que vos logras tus metas automáticamente cuando las logras, el otro dice, ¿cómo lo hiciste para lograrlo? Entonces, una manera de convencerlo a él es logrando vos tus metas. Y cuando vos las logras, entonces es que motivás al otro. Bueno, los dejo. Este video ya me va a quedar muy largo para subirlo a YouTube. Entonces, los invito a que sean parte de mi grupo. Recuerden, comienzo en abril 25. Es un grupo solamente de 10 personas con las que quiero trabajar de manera personalizada y quiero trabajar 12 semanas los próximos 3 meses. En el caso de que estés interesado, me haces saber. Porque yo estoy seleccionando esas personas, porque necesito mucho compromiso, tanto de parte, es como cuando usted está buscando, como decimos, cuando está buscando un novio.
¿Qué quiero yo de mi novio? ¿Qué quiere mi novio de mí? ¿Qué quiere el grupo? Entonces no es cualquier grupo el que quiero formar, sino que es un grupo donde haya buena energía, donde realmente haya un propósito, donde haya un compromiso y podamos disfrutar el proceso. Entonces, bueno, te invito a que seas parte de mi grupo. Te voy a dejar el link para que puedas tener más información y nos vemos entonces en el próximo video donde voy a trabajar el error número, este es el error número uno y es el error número uno que dice desperdicias tiempo y energía. En el próximo video vamos a trabajar el error número dos, que es no saber elegir. Bueno, te dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.